doy ahora la palabra al canciller de la República Democrática de Corea, Jong Ho. Thank you, Madam Chair. Please allow me first. En primer lugar, permítame expresar su gratitud para el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por sus esfuerzos sinceros para hacer el anfitrión exitoso de esta reunión de la NOAA. También aprovecho esta oportunidad para felicitar la función eficiente de la República Islámica de Irán como presidente de NOAA durante los últimos 4 años. El tema, la paz, la soberanía y la solidaridad para el desarrollo, fue muy bien seleccionado en el contexto de la situación internacional que enfrentamos. Todos los países del NOAA, sin excepción, aspiran para el desarrollo, y para este desarrollo se necesita la paz, la soberanía y la solidaridad, porque en camino al desarrollo podemos encontrar muchos desafíos. Es muy importante consolidar y demostrar la unidad de los países del NOAA, adoptando el documento final y llegando a acuerdos, y también la declaración de Margarita. Señora Presidente, la delegación de la República Democrática de Corea considera que es muy importante aclarar y reflejar claramente la posición del NOAA y su función como una fuerza que está en contra de la guerra y que lucha contra los imperialistas para luchar contra todo tipo de agresión y de interferencia y subordinación y desigualdades. Ha pasado un cuarto de siglo desde el final de la Guerra Fría, pero el bloque militar de este momento sigue sin cambios. Además, otros bloques militares están apareciendo y también están en la región del Asia Pacífico. Los ejercicios conjuntos militares, el uso de la fuerza y la amenaza del uso de la fuerza sigue estando en contra de la soberanía, la independencia y la paz de los miembros del NOAA en violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Con respecto a los ejercicios de gran escala de los Estados Unidos en Corea durante varias veces en el año en contra de la República Democrática de Corea, estos ejercicios son imprecedentes en términos de su amenaza militar y nuclear en contra de un miembro del NOAA por parte de un país imperialista. En estos ejercicios militares se han movilizado 500,000 de tropas utilizando todo tipo de activos estratégicos, incluyendo bombarderos estratégicos nucleares y submarinos nucleares. Y las partes principales de estos ejercicios se incluyen o incluyen operaciones de ataques precisos, operaciones de aterrizaje, ataques de operaciones nucleares, y el objetivo es decapitar el liderazgo y ocupar la capital del país. Y debido a este ejercicio militar provocativo de los Estados Unidos, que la situación en la península de Corea con frecuencia cae en peligro y está fuera de control. Señora Presidenta, la preocupación del NOAA debe reflejarse con claridad en el documento final de la cumbre del NOAA con respecto a estas sanciones irrazonables
y también las acciones del Consejo de Seguridad en contra de las naciones del NOAA, ya que estas imparcialidades no se están tomando en cuenta. El Consejo de Seguridad está ejerciendo una arbitrariedad y está a favor de los Estados Unidos. Nosotros podemos encontrar ejemplos en la actitud del Consejo de Seguridad con respecto al asunto de la península de Corea. En varias ocasiones, el gobierno de Corea hizo solicitudes al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que hubiera una reunión de emergencia para abordar estos ejercicios a gran escala de los Estados Unidos, que son provocativos y son agresivos y que son una gran amenaza a la paz y la seguridad internacional. Pero el Consejo no nos hizo caso. Por otro lado, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución que prohíbe las pruebas nucleares y el desarrollo de misiles balísticos de la República Democrática de Corea. Era inevitable que la República Democrática de Corea hiciera la opción del armamento nuclear y después de haber hecho todo para salvaguardar la seguridad nacional en vista de las amenazas constantes que provienen de los Estados Unidos. Todos los años, los Estados Unidos continúan su estrategia de aislar a la República de Corea y siempre está continuando con sus políticas hostiles y, por lo tanto, para evitar la guerra y evitar la interferencia debemos actuar, ya que estamos enfrentando al estado más grande nuclear del mundo. Solamente el armamento nuclear puede ser una protección. Las pruebas que hemos realizado recientemente es una contramedida contra las amenazas y las sanciones de las fuerzas hostiles, incluyendo a los Estados Unidos, quienes han realizado estos ejercicios y han coartado la posibilidad de defenderse de la República de Corea. El pueblo de Corea ha indicado que nosotros estamos listos para hacer un contraataque contra la provocación de los enemigos. Nuestro armamento nuclear no está en contradicción con la posición del NOAA, que es antinuclear y antiproliferación. La decisión que tomó la República de Corea con respecto a su armamento nuclear es una medida de defensa legítima para defenderse de las amenazas constantes de los Estados Unidos. Bajo el Tratado de No Proliferación, los Estados tienen el derecho de retirarse en caso de que haya una amenaza. Corea ha seguido los procedimientos legales y legítimos. El gobierno de la República Democrática de Corea está haciendo todos los esfuerzos para detener las amenazas nucleares de los Estados Unidos y está luchando por lograr la desmilitarización global en el futuro. Y también vamos a seguir luchando para obtener este objetivo. De acuerdo al artículo 39 de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es, por encima de todo, para determinar la existencia de amenazas a la paz y la seguridad internacional y debe manejar todo punto que ocurre. No hay ninguna disposición en la Carta de las Naciones Unidas que estipule que las pruebas nucleares o que la actividad de los misiles balísticos
amenazan la paz y la seguridad internacional. En ninguna parte de las leyes internacionales podemos encontrar ninguna disposición que niegue el derecho a la autodefensa de los Estados miembros. Varios estados, incluyendo algunos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, han realizado miles de pruebas nucleares y han lanzado misiles. Nunca ha prohibido este tipo de actividades. Sin embargo, el Consejo de Seguridad ha aprobado sanciones únicamente en contra de Corea con respecto al desarrollo de los armas nucleares y de los misiles balísticos. La República de Corea oficialmente y de manera formal le requirió a la Secretaría de las Naciones Unidas que hablara acerca de la imparcialidad de estas resoluciones, pero la Secretaría aún no ha respondido después de que han pasado ya 4 meses. En el párrafo número 2 del artículo 28 del documento final de la 16ª cumbre del NOAL, que establece el principio del NOAL y que establece que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no debe utilizar el capítulo 7 de ninguna otra manera, de manera coherente con el propósito de garantizar la paz y la seguridad internacional. Los países del NOAL deben prestar mucha atención a las injusticias, las inigualdades y las inmoralidades de las resoluciones del Consejo de Seguridad que no están en coherencia con la posición del NOAL. Si el abuso de estas resoluciones se toleran para nos ahogar a la República de Corea, las resoluciones se van a utilizar para estrangular a los países del NOAL en el futuro. Los Estados Unidos y los países occidentales incluso están abusando del Consejo de Seguridad para fortalecer su posición en contra de los países del NOAL. Todavía recordamos el hecho de que el Consejo de Seguridad fue abusado hace 13 años como el sitio para recibir las mentiras de los secretarios de Estado de los Estados Unidos, quienes insistieron en la posición de armas de destrucción en Irak. Y si uno analiza a los países que tienen guerras civiles y violencia, incluyendo a Somalia, Afganistán, Libia, Siria, Yemen y el Sudán, podemos darnos cuenta de que hay señales de interferencia y de arbitrariedad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El NOAL no debe ser violado una y otra vez de ninguna manera. Para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas trabaje de manera imparcial, es esencial que los países del NOAL dentro del Consejo tomen acciones comunes de acuerdo con las reglas y los procedimientos para manejar los asuntos del Consejo de Seguridad. Se necesitan las palabras de 15 Estados miembros y los países del NOAL en general pueden solamente tomar 6 o 7 escaños. Por lo tanto, cuando los países del NOAL tomen medidas conjuntas, esto quiere decir que pueden tener poder de veto. Desde este punto de vista, la delegación de la República de Corea considera que se deben tomar medidas para activar y fortalecer la función del grupo de trabajo del NOAL dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El gobierno de la República Democrática de Corea va a luchar por el interés común de los países del NOAL y va a cooperar con ellos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias por su intervención, canciller.